What are you gonna do? I told you. We're gonna hang out. Watch a movie. Familia patrolera, aquí nos vamos de patroaventura a la playa un par de días y os vamos a enseñar cómo tenemos ya el Nissan Patrol parado y toda la camperización que lleva. ¿Dónde nos vamos? A la playa. A la playita. A ver, Ane, ¿por qué? Que no digas mi nombre todo el rato. A ver, Ane, ¿por qué? Los datos personales, DNI 34. A ver, ¿por qué los cobardes van a la playa? ¿Por qué? Porque ahí van los que les gusta tirar la toalla. Ya la bestia, os la vamos a enseñar un poquito. Exterior llevamos la tiendita, que es la que llevamos en el terreno, y el toldo, que lo hemos puesto nuevo. Con unas pletinas lo hemos enganchado ahí a la vaca. El toldo es de la misma marca que la tienda, costó 100 euritos. Lleva una cremallera. ¡Oh! Estos son las patitas. Y se enganchan y llevan una especie de prolongador. Tenemos ya el toldito preparado. Ahora que tenemos el toldito sacado, voy a abrir la tienda para que veáis un poco cómo es. Y lo único que hicimos es cambiarla de orientación para que vea hacia un lado, abra hacia atrás y nos dé también sobra. Sobra no. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Y nos dé también un poquito de sombra a la hora de cocinar. Ahí la tenemos ya desplegadita. ¿Veis cómo nos hace un poco de techo? Tenéis el vídeo del terreno, ya tenéis un poco por dentro, es bastante amplia. Y en el interior tenemos la cajonera, que tenéis el vídeo de cómo hacerla. Llevamos por un lado una mesita de 20 euros, de estas del Carrefour. Dos. Vale, y este es el último y mola un montón. ¿Listos? Sillas también de 20 euros del Decathlon. La sombrillita, cubilete de fregar y por ahí adentro las maletas con la ropa y también llevamos un mini depósito de agua. Y es mejor, detrás de la cajonera está el agua para fregar y lavarnos los dientes y otra ahí garrafita. Ya no, Sane, ¿qué hay aquí dentro de los cajones? El de arriba, comida. ¿Mucha o poca comida? Como para un mes. Ah. Somos unos exagerados. Ahí tenemos, sobre todo almóndigas en lata. Y chile en lata. Colacaos. Y en el de abajo, ¿qué tenemos? Los utensilios. The utensils. Excuse me, where is the train station? Excuse me, ¿es de aquí, de la train station? Esto está chupado. Las bombonitas, las sartenes, cubertería, vinagre, servilletas, todos los platitos. Y ahí debajo, el camping gas. En este lado tenemos la nevera, que es de 40 litros. Va a enchufar el mechero y aquí marca 40 litros de agua, de cerveza, de cerveza, limonada. Cerveza. Vale. Y llevamos las cosas. Aquí sale el cable que tiene al mechero y se enchufaría aquí.
Esta es la maleta camping gas. ¿Vale también para meter calcetines? No. ¿Como maleta? No. Ponemos aquí en el bordecillo. Otra frase. Esto lo hemos comprado en Amazon, es para cuando hay viento y además se cocina más rápido. Puede valer de espejito para maquillarnos. No. Y esto de aquí se engancha en el bordecito de la mesa. Tenemos el juego de sartenes sin mango para que ocupen menos. ¿También está el juego de la oca? No. Tenemos la olla. Ya sé, chicos, donde metas la olla, no metas otras cosas. Y dos sartenes. Y este sería el mango para todos. Perfecto. Y lo veis, entera al completo. Ya habéis visto cómo tenemos el interior y el exterior. Y ahora lo que vamos a hacer es grabar un día entero con nosotros. Que la verdad es que sois muy afortunados de poder vivirlo. Buenos días, familia. Nos hemos levantado. 8:30. ¿Qué tal, Ale? Bien. ¿Qué tal has dormido? ¿Un poco de fresquito, tal vez? Sí, hace ya fresquito en septiembre. ¿Cómo se estaba? ¿Como el congelador de un esquimal? ¡Ay! Menudas vistas por la mañanita. Aquí tenemos el desayunito de hoy, un poquito de colocao, unos dormilones o sobaos, un brownie y leche entera, ¿vale? Nosotros tenemos dinero y nos podemos permitir la caja entera, pero vosotros si no tenéis tanto, pues leche a la mitad, ¿vale? Un poquito de cafecito. Después de este desayunito super fit, vamos a fregar, recogemos todo y nos vamos ahí a la playita. ¡Pum! ¡Resplandor y hace pum! Digo, ya está aquí la guerra. Estamos, lo que tiene que venir pronto, que la playa está a rebosar. A ver si conseguimos un hueco por ahí, que se ve bastante gente, pero bueno, a ver si hay suerte. Ya le hemos dejado ahí las cosas, está a rebosar. Queríamos ver a ver si hay algún hueco por ahí, pero qué va. Moviendo la arena y la deja final. Bañito en la playita privada. ¿Qué comidita nos vas a preparar hoy, Ani? Macarrones. ¿Macarrones con? Con salsa de queso. Ah,
Esto es un atentado contra la salud pública. Creía que no era para tanto, sinceramente. No. ¡Sanguchito! Nada, chicos, aquí nos quedamos ya a cenar y a dormir el último día. Ya estamos desplegando todo para cenar y dormir en esta zona tan bonita. Así que nada, vamos con los hot dogs. De completar el reto de los hot dogs, vamos a comer unas cebolletillas y aceitunillas. Estamos en Washington, Colorado, para enfrentarnos al reto de las salchichas de Grandmother. ¡Wow! Dos salchichas en bote de cristal más grandes que la mía. Tras se fríen las salchichas en nuestra parrilla con roble de naranjo, vamos a preparar unos panecillos. El pan es casero, para que sea más jugoso. Because this is my white whale. Los voy a tostar, ¿eh? Cuéntanos, Anne. ¿Cuáles son los secretos de este hot dog? Su abuela los hacía, su abuelo se los comía. ¡Oh, hot dogs! Bueno, familia, son las 8:30, para nosotros ya es súper tarde, porque vamos con el sol, ya se ha marchado, así que nosotros nos vamos también a la cama. Y nada, mañana ya, vueltita a casa. Mira ahí el faro, whoop. Pues nada, gente, ya es de noche, ya hemos llegado a casita, estamos en el mismo sitio donde empezamos, aunque ya no se ve nada. Y como siempre, espero que os guste mucho el vídeo, que cojáis muchas ideitas. Ha sido una patroaventura tremenda y nada, nos vemos por el canal.